Bienvenidos al canal de Feluco Guadiana. Hoy seguimos en Fishing Planet y hoy nos vamos a ir hasta la isla del cangrejo azul, donde bueno, iremos primero a pescar algunos peces en algunas zonas así un poquito más que las tengo ahí marcadas, que son las míticas de este mapa, y luego ya nos iremos a por al torneo de los tres grandes, que vamos a ver. Es el torneo de aquí, del pavón moteado, ¿vale? Hay que sacar los tres peces más grandes de pavón moteado y esos son los que puntúan. Así que nada, hay 103 jugadores inscritos, así que perdón. Veremos a ver. Vamos a intentar primero sacar un poquito de pasta y demás en una zona un poquillo bien que tenemos ahí en... Ahora iremos con la barca y luego pues, nos iremos a buscar el pavón moteado, en la zona donde están ahí los canales, que son principalmente donde no se pesca casi siempre y tal. Así que nos iremos por allí y probaremos a ver si pican o no pican. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, vamos a la información, vale, la inscripción vale 900 pavos. Estamos a día 24 hoy, que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 8 de la tarde. Así que nada, creo que son 45 minutos de torneo. Así que bueno, empezaremos sobre las 6 y 5, así. Y así ya, pues bueno, sobre las 7 menos 20 y menos 10, así, terminaremos el torneo y veremos a ver si hemos tenido suerte o no en los pavones que hayamos cogido. Así que nada, vamos a hacer esto porque siempre se me olvida. Así ya estamos inscritos ahí, bueno, la publicidad. Estamos inscritos en el... Ah, mira los cachos aquí. Enorme cacho de... A las 8 de la tarde, bueno. Vale, pues vamos a... vamos ahora ya a entrar dentro del mapa. El cangrejo, pues bueno, es un mapa bastante amplio. Tenemos aquí una zona... bastante grande y ancha para pescar, que se pesca súper súper bien, empezando también por estas islas y demás. Aquí tenemos como si fuera un barco tirado, hundido aquí y demás, pero bueno, toda esta zona de por aquí se pica bastante bien, pues las palometas, los tarpones y demás, y las corvinas también. Así que nada, estaremos por ahí pescando por aquí, por una zonita de estas. Tengo yo el sitio, yo creo que es en esta, no sé, bueno, por ahí. Tengo yo la zona de pesca y bueno, es una zona bastante, bastante buena. Y luego ya tendremos, que nos salimos por aquí, ya nos meteremos por los canales y nos iremos por aquí, por los canales de por aquí detrás, buscando pues sitio donde tengo yo los... donde pican los pavones, y me imagino que también los pavones moteados. Así que nada, probaremos antes de empezar el torneo y listo. Bueno, vamos al pronóstico de tiempo. Bueno, pues el primer día tenemos el pique un poco flojucho al principio, baja en el mediodía y mejora a finales del día, que se junta con el principio de la noche. Así que muy bien, porque en esta zona por aquí pues podemos alargarlo un poquito más. Y luego ya tenemos dos días bastante pobres. Tres días, fíjate. Tres días bastante pobres y tal. Pero bueno, de principio y final. Y noches en el medio. Así que bueno. Yo creo que en principio pescaremos en este día. Y si vemos que llenamos o lo que sea y no da tiempo, pues nos iremos a este para seguir entrenando un poquito y sacando un poquito de pasta. Vale. Vamos con las especies pesqueras. Aquí, bueno, pues tenemos mucho pez también, pasto. Tenemos la mía calva, que está como siempre, se pica en el Sainer, los piscardos grandes, los guay pequeños y tal. El bagre de bandera, que es con lo mismo, esto nunca no lo han traducido. Vamos, son un cubay pequeño, camarones y demás. ¿Qué más? Bagre de canal, alimentos para animales, sanguijuelas, cubas pequeños, cubas grandes. Precisamente esto no voy a ir, ¿eh? Pero bueno, vamos poniendo lo que hay.
El bagre marrón, bueno, es muy pequeño. Este, el bass de boca grande, también no va a salir en los canales de por detrás, también no va a salir bastante bien. Así que nada, también podremos pillarlo. El búfalo de boca grande también sale por los canales de atrás. El catán naribudo también. Y luego empieza ya la corvina negra, la corvina roja. Que esto ya pues cuba y medio, cuba y grande, camarones del golfo, cebo vivo grande, sardinas con escalas, pero bueno, con escamas, cangrejo y pulga de arena. Y luego este señuelos, el oscilante, la cucharilla media, que siempre va súper bien. Y luego ya los señuelos de silicona. Y aquí está pues lo mismo. Vale, vamos a ir. Bueno, da igual. Vale, nada, iba a hacer una cosa, pero bueno. Vale, luego tengo una lubina costera, que este es un pez pequeño, de medio de 4 kilillos, y bueno. También sale con la rana, paseantes, popper, eso sale principalmente por detrás de la zona de la desembocadura y demás. Luego tenemos la lubina rayada atlántica, que se saca con gusanos de mar, cuba y grande, sainer, sardinas, el musgo de dedos, cangrejo, pulga de arena, todo esto ya lo tendremos ahí. Luego tenemos el macabijo, con calamares, camarones de golfo, carne de cangrejo, libérula, bueno. Musgo de dedos, el Oscar, que es un pez pequeñajo, y las palometas, que también sacan bastantes aquí. Con las sardinas de escala, musgo, al principio es eso, pondremos musgo, pondremos alguna sardina, y yo que sé, alguna pulga a lo mejor de arena y demás. Y luego pues tiraremos también un poquito con el sábalo, los twister y tal, para sacar. Estos ya son los pavones, principalmente vamos a ir a por este, que es el del torneo. Pero como sale más o menos igual, este entra un poquillo más a paseantes y popper y demás. Pero bueno, utilizaremos el bull bait, este. Luego tenemos los pesos, estos, peso el blue hill y el negro. El redder también. Luego tenemos la platija del sur, que sale lo mismo que el otro también, de los grandes, con cuba y pequeño, medio, calamares, camarones, musgos, sardinas y tal. El róbalo con lo mismo, sainer, pero pone también un sainer, como siempre. Y luego ya, pues, por supuesto, el grande de aquí, que es el tarpón, como siempre, pues nada, lo sacaremos bien. Vale. Pues una vez visto esto, vamos primero a preparar la mochila. En la mochila tengo calamares, camarones de golfo, cuda y grande, piscardos grandes, piscardos pequeños, bueno, sainer. Esto, cebada perlada, la vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar también. ¿Cuánto nos quedan? Bueno, vamos a quitar todos estos gusanos, que no nos necesitamos para nada, todo esto nada. El lombriz siempre viene bien, esto tampoco nos va a servir, y el saltamontes por supuesto que tampoco. Vamos a dejar estos tres cebos por si acaso nos da, bueno, esto vamos a quitarlo también, para qué quiero. Vale, y ahora ya vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos el camarón, es el camarón del golfo, camarones de agua dulce, yo creo que esto no va a entrar. El cangrejo sí. Cangrejo de río no. La carne de cangrejo también nos puede servir. Pero es esta carne de cangrejo. Que esto es que está mal. Está mal traducido. Luego tenemos el curva y medio. Bueno, el curva y medio también vamos a llevarlo por si acaso. Luego tenemos el musgo de dedo, que tenemos 114 musgo de dedo. Decido putrefacto, esto nada. Esto tampoco, piscardo tampoco, que esto para los otros peces. Aquí tenemos la pulga de arena también. La rana. Y las sardinas con escamas. Y bueno. Luego ya no tenemos así gran cosa por aquí, yo creo. Vamos a llevarnos alguna. Bueno, es que libérula es poca. Son para peces pequeños que no vamos a ir a eso. Vale, 147 de 156, así que fenomenal. Vamos a centrarnos ahora un poquito en esto. A ver que estemos bien. Aquí tenemos este.
Tenemos esto también puesto, tenemos esto también, la boya, que aquí también se puede utilizar la boya. Tenemos esta por si acaso utilizamos una cosa pequeña, pero aunque bueno, en principio utilizaremos esta, que es la de la del DLC de este mapa. Y luego otra de fondo, es decir, tenemos una de fondo, dos de fondo, una, dos, esta de boya y esta de fondo. Así que bueno, tenemos tres de fondo, una de boya y la de spinning. Así que en principio llevaremos eso. Llevamos como siempre la NASA de 300 kilos, el trípode de 4 puestos. Voy a dejar el este lo voy a dejar en casa, más que nada porque no lo voy a utilizar y se va a estropear bastante. Y yo creo que ya en principio lo tenemos todo hecho. Podremos llevar alguno de estos para hacer un engodito si vemos que no funciona, las picadas y poquito más. Vale, pues ya lo tenemos todo. Vamos a ver que no me he dado cuenta. Que eso quería verlo. Ahí. A ver si tenemos bastantes cosas de esto. Mira, camarones del golfo tenemos que coger. Y cangrejos también. Vamos a comprar algunas cositas de estas. Esto yo creo que no va a ser. Estos son insectos. Esto no. Vale, esto. A ver. No puedo coger los cangrejos aquí. Vale, 10 cangrejos, 1900 pavos. Bueno, voy a meter. Vale, suficiente. Las sardinillas, no sé cuántas sardinitas tenemos, pero vamos a comprar procesando. Joder, las sardinas le cuesta mucho comprarlas, ¿eh? Vale. Ahora, los camarones del golfo. Vamos a comprar. Hemos comprado 30 más. Vamos a comprar 45. Y los mussels estos de dedos. Vamos a comprar. Comprado 30, 40, ¿no? 50, venga. Y hasta ya los anfibios. Estos también entran. O mule. Ah, no, este es para el otro lado. Ah, esto nada. Vale, pues venga. Yo creo que en principio tenemos 186 calamares, 104 camarones del golfo, 61 de cangrejo, suficiente. Mira, carne de cangrejo nos falta. Pero un poquito. Cube grande, 95, bien. Esto todo bien. Sardines de escala, solo tenemos 34. Bueno, vamos a comprar un poquito más de carne de cangrejo de esta. Y unos shiner también. Venga, vamos a. Enseguidita. Vamos a comprar shiner. Los shiner siempre vienen bien. Vale, ahora vamos con la. Esto. Y en principio yo creo que ahora ya sí que sí. 116, 95, 104. Bueno, yo creo que con esto ya. Aquí tenemos. Ah, bueno, las esclavas, joder. Me he olvidado de las sardinas, leches. Las sardinas son súper caras, ¿eh? Solo vienen 5. Voy a comprar muchas. Vale. ¿Cuántas tenemos ahora? 54. Vale, suficiente. Hemos invertido bastante pasta, ¿eh? Tenemos que sacar bastante dinero. Así que nada, vale. Luego aquí, a nivel de. Espera, vamos a poner la 3. A nivel de. De spinning. Vamos a pescar con esto, ¿vale? Que esos son los que. Con los que he sacado bastantes pavones. Y luego de esto le pondremos este o este. Y luego le ponemos de cola. Le ponemos esta. Esta, joder. Esta.
La ninfa XL 10 centímetros. Esto va súper bien. Y yo creo que en principio luego tenemos ya las cucharillas medias, por si acaso, como siempre, ¿no? Si hemos llevado siempre aquí que nunca fallen. Y en principio. No sé cómo se ve. Vale, en principio, pues eso es todo. Vamos a sacar la licencia, que no es nada barata. Son 10.000. Comprarla de un día. Cerramos. Y gasto de viaje 14.500. Vale, ir a Isla del Cangrejo Azul 24.500 pavos. Mucho, pero bueno. Vale, pues nada, nos vamos a ir. La opción tienes que ir a los pedazos. Sí, pero bueno. Vamos. El uso no tiene nada que ver con otro. Vale. Bueno. Cerramos la publi. Vale. Vamos a hacer como siempre, una salita para amigos. Que no va a entrar nadie. Y viajamos hacia el embarcadero para salir disparados a la pesca. Vale. Bueno, vamos a primero aquí al mapa. Claro, quité todos los. Bueno. Me quito todos los. Todas las boyas. A ver. Recordaba que esto fuera así. Vale, pues vamos a intentar a ver. Bueno, el primero vamos a ir a. Salimos de aquí y nos vamos a ir por esta zona, que ahora veremos. A ver qué lento va esto, ¿no? Y otro puestecito más. Vale, no tenemos boyas, pero bueno, me acuerdo. Bien, vamos, vámonos para allá. Quitamos la caña y venga. Ahora tenemos que ir por aquí pegados. A ver si me acuerdo. Sí. Creo que es este. No, tampoco es. Uy. Más para adelante. Es mucho más para adelante, es aquí. Aquí sí. Eso es. Ah, un momentito.
Bueno, después de la interrupción, volvemos otra vez. A ver si... Vale. Nos hemos bajado. Y desde aquí... ponemos la boya. Está. Vamos a tirar primero esta. Un cubo ahí grande. Bueno, vamos a utilizar el cubo ahí grande ahí. Aquí no hace falta estar tampoco muy lejos. Por ahí, por esa zona de por aquí, así. Vale, ahora esta, que está por supuesto que esto está mal. Vamos a ponerle, como siempre, los anzuelitos estos del 4. Y aquí yo creo que le vamos a poner unas pulgas, unos mujeres. No sé cuánto profundo le he puesto, 120. Vale, vamos a poner aquí un poquito más, yo creo. Vamos a poner 140. Y se lo tiramos ahí en medio. Una buena boya. Y ya por último, este otro. Piscarditos pequeños, pues venga. No, no vamos a poner piscarditos pequeños, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner un cubo ahí en medio. Óptimo. Anzuelo del 3/0. Y lo ponemos por ahí. Perfecto. Y esta vamos a ponerle. A ver, estamos aquí. El tarpón. Que es probablemente lo que va a pescar ahí. Va con cucharilla media. Con cucharilla media va muy bien. Yo creo que le vamos a poner la cucharilla media. Ahí está. Vale. Y vamos a ir recogiendo, venga. A ver si poquito a poco. Me llamo ahí. Bueno, tenemos la primera. Es una corvinita. Roja de 7 kilitos. Vale. La verdad es que este mapa se llena fácil las... Mira, va a entrar al final. A ver si quiere. Y hemos picado otro. Otra corvina. Listo. Bueno, la corvinita de 8 kilillos, un poquito más grande. Pero vamos a coger esta a ver qué... que nos ha salido aquí con el cubo y medio. A ver qué viene por aquí. Bueno, un bagre de bandera único de 3 kilos 400. Muy bueno. Vamos a hacer una cosa para que se vea que no puedo. Ahí. Voy a poner sí.
Y ahí se puede ver el sitio y demás donde estamos pescando. Y ya está. Vale, cerramos. Sí, sí, sí. No quiero marcas. Vamos a ver qué ha picado por aquí. Con el cubo grande, un buen bicho. A ver qué tenemos por ahí. La verdad es que salen bastante grandes, ¿eh? Y con bastante lucha. Siempre ha sido ahí un sitio que... uf. Voy a meter aquí entre... un poco ficticio esto, porque se mete aquí... Si lo metiera, si hiciera esto en realidad, fíjate tú. Verías el pez porque estaría el hilo por ahí enganchado y bueno. No tendría narices a sacarlo. Pero... el juego nos permite esta licencia. Bueno, está luchando bien, ¿eh? No quiero... bueno, puedo meterle un poquito más, creo. Voy a meterle ahí... un buen viaje. No me he dado cuenta de lo que es. Se nos ha metido enseguida aquí detrás de... de manglar este de aquí. Ah, es una corvina negra. Una corvinita negra, muy buena. Está dando bastantes problemas. Ya viene. Muy bien, una corvina negra de trofeo, fíjate. 2172 pavos, 1040 de experiencia. Muy buena. Vamos a verla cómo es. Esta la coge, fíjate. Hay pelusilla, macho. Muy bien. Vale, nos la llevamos. Y volvemos a tirar por ahí un poquito más. Este para acá y listo. Ahora vamos aquí a... falta esta caña. Y seguimos con el edad de la cucharilla media. Me está moviendo la boya, yo creo que puede picar, ¿eh? Está la boya ahí. Como queriendo. Una vez el cubo ahí medio. La han tocado un poco. Vale, vamos a tirar por ahí un poco, a cambiar un poco de sitio. Este lado siempre me ha ido súper bien, este de... hacia la derecha, un poquito cerca. Siempre ha sido brutal. Para los tarpones, ¿eh? Me lo recuerdo, pero no sé. No sé si habrá cambiado la zona de pique o qué. Vamos a tirar un poco más lejos. Ahí. Vamos a sacar esta. Esto también es bueno, ¿eh? Esto debe ser una corvina. No muy grande, la verdad, pero bueno. Vamos a ver qué está luchando. Bueno, una corvina de trofeo. No muy grande, una corvinita de trofeo que lo hemos sacado súper bien. 10 kilitos, muy buenos.
Ya vamos por 56 kilos. Es que esto enseguida lo llenas. Y eso que no estamos en el momento bueno del pique. Y que solo están picando dos. Dos y la de spinning. Ya lo voy a tocar un poquito. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Aquí tenemos el primer róbalo blanco único. Buen bicho. Es siempre por aquí, es que esta zona siempre es muy buena. Siempre aquí un poquito hacia la derecha. Top. Espera, que pique un poco. Vamos a hacer una fotito al róbalo único. Muy bonito. Lo llevamos. Espérate, porque quiero enseñar dónde pican. Le voy a tirar un poco de este. Lo voy a dejar aquí. Hacemos esto. Sí. Este, vale, ahí lo tenéis. Hay que ir súper rápido porque se te van los peces, joder. Los que han hecho el fishing planet lo han hecho ahí. Que no te dejan casi ni respirar como piquen. No es que sea repetitivo. Pero es que eso sí que tienen que haberlo arreglado en su momento. Haber dado un poquito más. No mucho, tampoco. Porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego. Pero sí que un poquito, ¿no? Un poquito más de margen. Porque al principio, bien, cuando tienes pocas cañas. Una colmena pequeña, negra. Pero cuando tienes estos. Cuatro cañas, cinco. Se hace súper, súper complicadillo. Que piquen todas a la vez y demás. Pero bueno, vamos. Vamos a volver a tirar por aquí la cucharilla media otra vez. Este fue el primer mapa que compré el DLC. Esta caña y la, vamos, la lancha. Se puede ver ahí todavía, lo venden todavía. Era el DLC que había para comprar. Y aquí fue donde saqué ya mi primer millón. Que lo he ido manteniendo. A ver, ¿qué va a picar aquí en la 4 otra vez? Bueno, esto sí que es más pequeñajo. Otra bandera, este de trofeo, vale. Tiramos ahora por aquí. Listo. Está tocando mucho a la de el cubo y grande, pero no entran, ¿eh? Ay, se la ha llevado, pero no ha entrado, ¿eh? Voy un poquito por abajo, por el suelo. Ahora cambiaremos a la izquierda. Y es eso, ir un poco, pues eso, haciendo el abanico donde estás cazando, pescando. Ya no sé ni de dónde estoy.
marcando y allá pues te van saliendo cositas. A ver, aquí sacamos otro. Bueno, aquí ya no ha salido, así que vamos a tirar por allí. Ahí está. La floja enseguida, macho, lo pierdes, ¿eh? Ah, es otro bichillo de estos. Róbalo blanco de trofeo, no de kilos. Muy bueno. Mira, voy a sacar esta porque no me está gustando nada. El Shiner, porque no sé qué razón tiene de que no está picando nada. Tiene un anzuelo muy grande, ¿eh? Lo bicho, ¿no? Bien, vamos a cambiar el anzuelito. Vamos a ponerle como siempre un 4. Y le voy a poner la sardina. No, el mujol, venga, el mujol. El mujol lo tenemos en la boya, pero la boya no está dando resultado. Esta. Hubo en medio central otra bandera, yo creo. Sí. Este más pequeñito, este ya ve, no llega ni a un kilillo. Ahí está. Pues venga, seguimos para bingo. Aprovecha para sacar esta. Voy a cambiar el cebo. Le voy a poner el Shiner y le vamos a poner los 50 metros de ahí. Uy, el avión. Tocando fondo. Venga, en un metro. Ahí yo creo que sí. Sí, ahí está bien. Se moverá porque el Shiner se mueve. Se lleva la boya. Bueno, venga, vamos a tirar un poquito también con este. A ver qué tal va este. El mujer no está teniendo tampoco mucho éxito, ¿eh? Una corvinita. Ah, no, es un róbalo blanco. ¿Y este que no lo había visto antes? Ahora que lo pienso, ¿dónde está el róbalo blanco? ¿Lo hemos visto antes? Aquí, joder, se me había olvidado. Me lo he saltado antes. Creo. Y luego nos pasamos un poquito a la noche, que seguramente que sale el tarpón. Tarponcete. Ya son las 6 y 23, bueno.
A ver qué pasa por aquí. Vale, vamos a probar lo otro. Vamos a ponerle este con... Bueno, ¿dónde está? Esta. Esto que vaya por... Vaya por el... A media agua, así. Va súper bien. Ahí tenemos un bicho. Bueno, aquí tenemos un camabijo de esos. Camabijo único. Camabijo no, maca. Nunca sé decirlo, ¿eh? Y lo diré 20.000 veces mal. Macabijo único. Vamos a verle. Ahí está, de 7 kilillos. Vale. Llamar consigo. Vamos a enseñar dónde es. A ver si carga esto. Vale. Y ahí le tenemos. Con el cebo y... Y la localización, pero vamos, que es ahí enfrente de esto. Voy a quitar esto rápidamente, que está picando. Y es una buena picada, venga. Va, media. Media picada. Este sitio es que es súper bueno. Este da... Vienes aquí y llenas, de verdad. No sé cuánto... Bueno, vamos a tirar esta. Tira súper lejos, ¿eh? 66 metros. Bastante lejos. A ver, ya llevamos... 116 kilos, 10.000 pavos. Hasta los 24.000 de... Del viaje y de la licencia y... Todo lo que hemos sacado de... Pagado de cebos. Uf. Bueno, a ver qué viene por aquí, porque esto es pequeñajo. Están saliendo los banderitas estos pequeños ahora. No me dan ni para pagar el Kuwait, macho. Vamos a tirar otra vez. Esta vez por aquí. A ver qué sale. Como digo, ahí a media altura, súper bien. Dejándole que caiga, que vaya ahí haciendo un poquito de Twitching. Súper bien. Twitch es otra cosa. Twitching. El primer tiro no vaya nada. Abajo y para arriba. Bueno, son las 5 y 10, nos queda todavía 50 minutillos. Bueno, han rozado un poquito ahí, no ha entrado. Vamos a tirar atrás para acá.
Bueno. Ay. Estaba ahí luchándolo, pero no enganchaba, ¿eh? Se la ha visto hasta la cola, macho. Era una corvinita o algo. Ay, que quería, pero no. La verdad que era un anzuelo del 5-0. Tiene que ser grandote, ¿eh? Para que entre. Bueno, otra vez ha quedado enganchado ahí. Va a tener un poco para el medio. Ahora estamos un poco parados. Yo creo que vamos a aprovechar para irnos al otro lado. Tenemos un tres cuartitos de hora, a ver si. Pescamos pavones. Y ya para empezar el torneo. Torneo que tampoco le tengo mucho fe, ¿eh? Porque los torneos que se me dan fatal, así que tampoco. Pues tampoco los entreno ni nada. No los entrenaba antes, que estaba ahí todo el día con el juego. Ahora menos todavía. Pero bueno, vamos a intentarlo. También para hacer algo un poquito más especial, ¿no? Ahí tenemos otro. Sí. Tenemos otro y otro. Otro, yo creo que puede ser un tarponcete o me parece a mí. Puede ser, ¿eh? Ha girado por allá. Lo tenemos. Yo creo que sí que es un tarpón. Porque los tarpones tienden a eso, a siempre a. No es muy grande, eso sí que es verdad. Pero tiende a dar esos saltos y a fastidiarse, ¿ves? A flojear. Ya lo tenemos aquí. Bueno, tenemos aquí el primero. Bueno, un tarponcito de trofeo. Pensaba que era. Iba a ser más pequeño, ¿eh? Muy bueno. Vamos a verle. Bueno, mira, mira. 26 kilos, ¿eh? Vamos a poner un poquito así para que se vea bien. Esa boca. Mira qué boca. El bicho. Muy bien. Vale. Pues venga, nos lo llevamos. Y vamos a ir otra vez al mismo sitio. Bueno, pues la verdad es que hemos sacado bastantes peces, ¿eh? De los que nos falta la palometa. La palometa hoy no ha habido suerte. No sé por qué no ha entrado. Le voy a poner la pulga. Ahora. Bueno, qué susto me ha dado la. Por aquí arriba. A ver qué viene por aquí. Bueno, otro bagre de bandera normalín. Y otra vez ahí. Y ya este ya es el último. Giro. Porque si no, no entrenamos un poco.
Voy a coger este. Porque estoy viendo que el Mujol no tiene éxito. No está entrando nada hoy, así que vamos a probar otra cosa, que es una pulguita. Tiramos ahora a esa altura. Y a ver si sacamos alguna palometilla antes de irnos. Me parece como que no soy capaz de sacar palometas, hombre. Bueno, pues ahí tenemos la picada. Soy rápida, ¿eh? A ver qué viene por ahí. Bueno. Una corvina negra, macho. Se viene haciendo surf. Vale, tiramos otra vez ahí. Ahí estamos. Pues no quiero irme con la espinita esta de... Aunque luego volveré otra vez. Por lo menos yo creo que hasta que termine el torneo, hasta las 8. Pero sí que no quiero... irme con ese mal sabor de boca. Joder, quiero una palometilla o algo, hombre. Que es el pez así que nos falta. Han tocado a dos, la pulga, ¿no? Vuelto a picar otra vez. Bandera. También entran con la pulga de arena, joder. Por lo caras que son. Vale. Tirarla ahí en medio un poco. La lanza uno, a ver si le engaño otra vez. No. Se ha pinchado y le he dicho no. Esto no es. Bueno. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Un pan, pan o palometa. Vamos a ver, el hambre. Ahí la tenemos, no muy grande. 6 kilitos. Pero bueno. Palometita. Que por lo menos no nos vamos con ese sabor, mal sabor de boca. De no haber sacado ni una palometa. Hacer un trago. Cae un poquito. Vamos otra vez. Y esta ya la tenemos preparada ahora para sacar los pavones. Desde la barca. Para adelante, hacemos este tiro y nos vamos.
Estoy un poco ahí ondeando. A ver qué pasa, a ver si sale algo. Último tiro, este sí. Vamos a echarlo ahorita. A ver, tenemos un poquito de suerte, porque es que... La verdad es que no salió todos los peces que quería, ¿eh? Creo que puede haber salido el tarpón único y la palometa, pero bueno. El resto los tenemos ahí bastante. Mira, está luchando. ¡Ay! Pues es una buena palometa esa, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver si no. Si quiere repetir. Ay, ahora sí. Ay, amiga mía. Ahora sí que has caído. Ahora metas esquilitos, bueno. Vamos a ver esto, a ver. No la están tocando, pero no. Bueno, vámonos. Ahora ya se guardan todas. Es que siempre me equivoco con el otro. Con el Fisher. Bueno, a ver. Arranca la moto, hombre. Ahora sí. Vámonos. Pues dale, vámonos, que no se nos hace muy tarde y quiero probar un poquito a ver las zonas, porque es verdad que los pavones hace mucho que no voy a pescarlos. Pensaba que tenía una boya ahí, pero es que las boyas las quito porque tengo pocas. Vamos a hacer el embarcadero. Aquí con personas civilizadas. Voy a dejar la barca. Creo que era por aquí, ¿no? Ahí tiene que haber. Que puedo tirar. Pues este por aquí, yo creo, y aquí, por allá a la derecha, que hay una rotonda ahí, sí. No tan rápido, no tan rápido, no salgo. Por aquí. Que se abre mucho. Se abre mucho, no recuerdo muy bien cómo era esto, ¿eh?
pozo de estos. Mira ahí, ese pozo me gusta. Ese es el pozo que yo recuerdo. Estas zonas así son bastante buenas. Aquí hay un pozo, aquí a la derecha, este. Y podemos intentarlo. Vamos a ver el este. ¿Ves? Ahí hay peces grandes. Bueno, venga, vamos a pescar. No, a pescar. Bueno. Sí, ahí se va moviendo un poco más. Vale, pues venga. Vamos a sacar la caña. Y vamos a ver si por aquí sale algo. Joder, con el del avión, macho. ¿Cómo se lo pasa? Ahí tenemos uno. Ah, es una albea calva. Bueno, mira, y con récord personal además. Muy bueno. Una calva de trofeo de 4 kilillos. Vale, vamos a tirar por ahí a ver. Mira, que está ahora mismo, ya no me interesa. Por aquí eran los pavones. Creo que vamos a adelantar un poquito ya el tiempo porque son las 8 de la mañana casi. Venga. Ay, mira, se ha ido por ahí. Qué cabrona. Ahora sí que ha picado. ¿Qué tenemos aquí? Pues una lobina costera única. Mira, ya tenemos aquí otra lobina costera. Esta es la que decía que se pone costera tal, pero se pescaba por esta zona. Y muy bien, nos ha salido aquí una muy buena, de 3 kilitos. Esto es una tontería porque es muy pequeña. Pero bueno, ahí se ve bonita. Vale. Allá vamos y vamos a poner aquí, si queréis, pues a alguien le gusta. Último pez, sí. Y ahí está más o menos donde estamos ahora, porque sí es verdad que si no se ven las coordenadas es bastante difícil. Vale, así que vamos a quitar este. Este mapa lo que hay que buscar es estas zonas. Zonas con más profundidad. Aquí es que no me sale. Pero bueno, aquí hay una profundidad. Este mapa no hay. Solamente hay 2 colores, ¿eh? No sé por qué razón. Porque sí. Espera. Lo estoy tirando aquí. Y yo lo de aquí. Ah, no, en ese no se puede ver. En el de la. En el volante de la. De la lancha se ve los colores. Yo recordaba eso, que se veían. En el azul oscuro se veían más oscuro. En los pocitos y tal.
Era los sitios donde había que pescarme. Ha salido otra ahí. Vale, otra lobina costera. Aquí tenemos las lobinas costeras. Lo voy a tirar otra vez porque está. Estoy viendo que salen por ahí. Pero no me dan la impresión de que sean los pavones, que es lo que quiero. Así que los moveremos ahora otro poquito. Aquí tenemos otro. Este puede ser que sea un pavo. Ah, no, esto es un bass. Esto es un bass. Un bass bastante gordete, ¿eh? Ya ves. Ahí tenemos otro, un bass de boca grande único. Muy bonito, vamos a verle. Ahí lo tenemos. Se ha notado que era gordo, ¿eh? El cabrón. Que estaba fondete. Vale, muy bien. Pues nada. Nos lo llevamos. Y vamos. No pongo lo del pez porque ya es el mismo. Anda, mira, misión cumplida. De hecho, no me he dado cuenta de esto. No, mira, me han dado uno de estos. En la mochila. Bueno, pues mira, lo puedo utilizar. Es un poquito más pequeño que estos. 24 gramos y un 4/0, que a lo mejor no me puede venir súper bien. Joder, pues qué tonto, ¿no? Estoy. A ver. Misiones. Pues me faltaba esa, ¿eh? Me faltaba esa y no me había dado cuenta. Bueno, pues mira, súper bien. Luego tengo que pillar el también aquí. Mira, me falta también el monstruo de estos. Pinzas del cangrejo. Bueno, vamos a seguir tirando que tenemos torneo. Estamos sacando todos los peces menos los que tenemos que sacar. Y es eso, en los pozos estos hay que buscar el pozo bueno. No me acuerdo, pero yo tenía un pozo muy bueno para los moteados, es que ese es el problema. Que no era este. Este recordaba yo. Uy. Porque allá más adelante hay como un puesto para pescar. Yo no sé si puedo ir directamente, a ver. Hay un puesto por esta, no sé por qué es que esquina. ¿Por qué esquina? Hay un puesto por aquí, hay un puesto así o por aquí. Un puesto de pesca. Había uno que era una Y, pero es que no recuerdo que fuera así de esta manera. No recuerdo dónde era, la verdad. A lo mejor por aquí, en algún sitio de por aquí, así un poquito más adelante. O ya metiéndonos un poco más para arriba. Bueno, a lo mejor por aquí así. Por aquí sí que se puede. Aquí o por aquí. Por aquí no me suena. Esto no. Me suena ir por aquí, por la derecha, de por aquí. Y a lo mejor puede ser que sea alguna zona de estas. Por aquí. A ver si vamos a hacer un poquito más. El 36 todavía no me da tiempo a dar una vueltecita por aquí y ver algún pozo. Un pocito buena, no se diga. Ahí estaba tocándolo un poco. Abajo es que están bastantes, ¿eh? Es un bass. Bass de boca grande. Vale. Bueno, venga, vamos a hacer una cosa primero, que va a ser porque mira, ya estamos aquí abajo del todo. Vamos a meternos aquí arriba. Vamos a tirar un par de veces. A ver si es moteado sale ahora.
Y si no, ahora nos cambiamos y ya está, que nos quedan ahí 30, 20 minutillos o así. Un poquito más, media horita. Así que podemos estar aquí probando. Este es fondón, ¿eh? Joder. Madre de Dios. 4 kilos 400. Muy bonito. Vamos sacando los únicos. Bien, 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 ¿eh? Están aquí. Estamos en un día muy bueno. Está pasando ninguno. Ahí viene alguno. Bueno, aquí están entrando los vas ahora. Vamos a cambiarnos un poquito. Venga. No me acuerdo cómo se volvía. Ah, joder. Parejo nuevo. Venga, vámonos. Vamos a poner eso. ¿Ves? Lo que me refería era esto. Ah, no, no puedo. No, no. Aquí vamos a ir un poco para adelante. Este es bueno, a lo mejor nos metemos aquí un poquito. Hay aquí uno que me gusta bastante. Está por detrás de esta, de esto de aquí. 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 ¿Ves? Hay poca profundidad, pero están por aquí bastante metidos. A ver si sale alguno que no sea de estos que han quedado por detrás. Están partiendo por ahí. Son moteados, el problema que tienen es que no son muy grandes, pero bueno. Por debajo. Bien por debajo, así que vamos por abajo. Kilos. Aquí parece ser que no tenemos, vamos a tener mucho éxito, ¿eh? Antes hablo, pero es otra lubina de estas, ¿no? Sí. Lubinas pequeñas. A ver. ¿Dónde podemos ir? Vamos a ir ahí. Podemos ir ahí. Al puesto ese que decía, y por aquí tenemos otro pozo bastante bueno. Vamos a intentar este pozo de aquí, este pozo de aquí detrás,
saliendo un poquito. Si no, lo vamos aquí a la derecha y si no, al el fondo. Se puede ver aquí, hay suerte. Vale, paramos un poco. Bueno, esto ya es un poco para probar, ¿eh? Porque ya tenemos ahí un sitio bueno. Sí, para que no sale ningún moteado, pero bueno. A ver. Basta con que querramos los pavones para que no salga ni uno. Que no salgan los únicos de todas las cosas. Pero bueno. Lejos. La verdad es que poca leche, ¿eh? A ver qué viene por ahí. Una vía. A ver si hay. Ahora he sonido todos los peces. Rubina costera de trofeo. Vale. Estamos yendo. Ahí. Un palmito de abajo, que seguramente están por ahí. Sí, es verdad que no se ven peces grandes, ¿eh? Bien, joder. Ahora tenemos 45. Bueno, otra lubina costera. Bueno, vamos a irnos a esa zonita que hemos dicho. Vamos a ir a este pozo de allí. A ver. Ahí. A pararlo. Ahí, vale. Y vamos a tirar por ahí, a ver qué hay por ahí. A ver, ¿qué tenemos? Un vas de trofeo, vale. Así que puedo esperar un momentito porque. Tonto, macho. Vale, es que nos estamos yendo para atrás todo el rato. Sí que se ven por ahí peces grandes, ¿eh? Bueno, pues las lobinas estas, macho. Están hasta en la sopa. Están hasta en la sopa.
Otra. Ah, no, esto es un bus. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, vamos a cambiar a otra cosa. Vamos a ponerle... No, esto no, son escucharías estas. Vamos a poner el paseante. A ver qué encontramos por aquí. Siente poca leche. Bueno, como siempre. La lobina costera que se tira todo mucho. Vamos a tirarla ahí. Era un bus. Pues qué maravilla de entrenamiento que estoy haciendo, ¿eh? No he pillado un moteado hoy, nada. No sale. Bueno, otra lobina costera. Pues a ver, estamos allá arriba. Yo creo que esto nos dicen por aquí también, hay algún pozo. Por aquí. A ver, ¿dónde nos vamos ahora? No quito. Vámonos para acá atrás. Uy, que me he equivocado. Vámonos para acá y vamos a... ¿Qué pasa, David? Pues nada, aquí andamos. Todo bien, como siempre. Hoy librando, así que aprovechando un poquito aquí. A echar un poquillo las cañas. ¿Tú qué tal? A ver, quiero este trozo de aquí, que este trozo me está gustando. Este trozo me va a gustar. Ahora le he salido el currito. Bueno, ahora ya descansar un poquillo. Joder. A ver, ¿qué es que voy? Voy como loco. Voy a poner esta mierda, que no está tan grande. Y luego le voy a poner mi queridísimo esto. Sí, es lo que toca ahora. Después del trabajo, un poquito de relax y más hace buena tarde. Bueno, buena tarde. Para abril, demasiado buena. Pero bueno. Ahí hay buenos bichos, ¿eh? Hay aquí buenos bichos. Poco finos.
Coño, está al aire libre el muñeco, coño, que está pescando, joder. Está ya al aire libre. Mira qué buen día hace. La verdad es que sí, que es lamentable. No salimos de casa ni para atrás. Pero bueno, ya tú sabes. Para acá y listo. Joder, qué putada. Sí, eso no sé cómo se hace, la verdad. Igual que estoy viendo que en el directo no sale lo que pones, ¿no? En la pantalla. Eso lo configuré el otro día para que, ¿sabes? Porque luego sube el vídeo y demás. No sé por qué razón no me sale ahí. Ah, bueno, a lo mejor puede ser porque el fishing plan no lo tengo. Ah, sí, ahí sí lo va, ahí viene. O sea que se quita súper rápido. No tiene notificaciones, sí. Tengo que ver ahí. Tengo que ver cómo se hace lo de los puntos esos. No. No, me hicieron el otro día un raid de tres espectadores. Uno cuando estaba cazando y no salía, ¿no? Solo me ponía a mí aquí, pero yo creo que no salía en el. No me acuerdo, ¿eh? Si salía o no salía. Yo creo que sí que está todo puesto. A lo mejor no configurado de verdad, porque nadie me va a hacer un raid. Lo hizo ayer el otro porque, bueno, era el único que estaba cazando. Cagar en todos los muertos. Ya. No estoy preparado para la vida moderna. Ya, eso sí. Lo que pasa es que, claro, voy a llevar a uno que es mi bot. Así, pero aunque mandes a uno, es que es un poco de vergüenza, joder, mandar una persona nada más. Bueno, a ver, vamos a ver. Porque están llegando las 6 de la tarde. Da igual. Ah, lo haré. Son las 6 de la tarde. Y no he sacado un moteado, joder. Es que ahora voy de torneo. Fíjate que están ahí. ¡Ey, bichos grandes! ¿Y por qué no sale ni uno? Ponerme un poco así. No, tan fuerte, tan rápido, ¿no? ¡Ay, bicho grande, joder! A ver. Ah, no hay ni un bicho. Sí, sí que hay para ahí. No, va bien. Ahí sí, eso sí que va. Sí que van a caber. La visualización es un poco mentirjilla. Porque ven poco, pero bueno. Sí, sí, como tú, yo todos los directos que hago los subo al canal. Entonces, pues bueno. No vamos más lejos, ¿no? No lo vamos a quejar. Si al final es para pasar aquí un ratillo pescando, pues mira. Ya que me compré el micrófono bueno. Eso sí. Lo que pasa es que luego entras ahí y los minutitos de las visualizaciones son pocos, pero bueno. Es decir, hacen mucho en muchos vídeos, principalmente algunos que tengo bastante buenos, pero
Pero sí que es verdad que... No está mal, no está mal. Vamos a ver. Ahora sí que no está entrando nada de nada, ¿eh? Eso, que ya me compré el micro. El Blue este. El Yeti Blue. La verdad es que no sé cómo se escuchará, me imagino que sí, pero lo he probado 20.000. Instaló el programa de Logitech y se fastidió la configuración que tenía y estaba oyendo fatal. Y ahora me imagino que se oirá mejor. Lo tengo súper lejos. Pero ya sabes que yo... Claro. Yo es que con el... Con los micrófonos no me llevo nada bien. Ya. Joder, con los peces, qué grande que hay. Pues tengo ya probado todas las configuraciones posibles. No sé por qué razón se ve. Soy súper. No he terminado de escucharse bien del todo. A ver si... Pues muy mal esto, muy mal. Eso es verdad. Bueno, una calma de trofeo. No está saliendo ningún moteado de esos. Vale. Sí, eso ya lo tengo puesto, sí. Para que se oiga el direccional y demás. Y todas las pruebas hechas, pero no sé, no... Los filtros y esas cosas tampoco es que se escuchen. Nada bien, también es verdad que tengo mucho, mucho eco. Tengo mala acústica estas habitaciones y demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder. Ha salido el primer mariposa. Pero este no quiero, quiero el moteado, joder. Así que nada, bueno, se va escuchando aceptablemente. A ver. Bueno, ahora se han puesto aquí a picar, que es esto, otra mía. Otra a mía. Así que nada. Tampoco me rompo mucho la cabeza ya, ¿eh? Vamos a ver. Joder, que solo ha salido un pavón, macho. Voy a tirar para allá, a ver. No, lo tengo para abajo. Lo tengo puesto en el trípode. Tengo el trípode para abajo y justamente enfrente de la boca. Pues es que claro, si lo pones muy cerca, ¿lo ves? Así se oye más. Se oye muy fuerte. Entonces lo tengo un poco más separadillo. Ahí.
¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale, otra mariposita. Sí, lo tengo, tengo puestos. Vale, solo lo coja de frente. Cago en la leche. Yo le falla un poco los. Eso, la acústica de aquí que. Habrá que poner algún filtro o lo que sea para que se oiga un poco mejor. Pero bueno, tampoco. Vamos a 120. No sé, yo lo puse. Era lo mejor que se escuchaba, la verdad. Porque entras en Logitech y también tienes ahí los tipos de filtros que te mete directamente y tal. Y le puse uno que recomendaban y tal, y es verdad que es el que mejor se escuchaba. Es que es muy difícil. Es que me oigo hasta con eco yo aquí hablando, ¿sabes? Mucho eco. A ver. Bueno. Vamos a acabar el pavo mariposa único. De 3 kilos y medio. Vamos a enseñarlo. Aquí. Y aquí, vale. Puesto y con el cubbyte. Digo, con el bootbyte. Con el bootbyte de 24 gramos y la ninfa. Ahorramos. Vamos a ver si sale el moteado, joder. El moteo y empiezo el torneo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ah, bueno, son 6 todavía, pronto. Así que nada. Bueno, pues aquí no hay el torneo de los moteados. De los pavones moteados. Empezaba a las 6. Este. De 6 a 8 y son 45 minutos. Aquí ya tenemos a la peña. Pues un 17 kilos de peces. Ya acaba uno que ha terminado bruto, joder. Sí, en el juego, claro. Sí, es que lo he visto. Y digo, va, voy a hacer un torneo hoy. Y me acordaba de aquí, de sitios, pero pensaba que estaban las boyas. Que la verdad es que se me ha olvidado todo, Joder. Con las horas que le he echado, se me ha olvidado los sitios y tal. Tengo en la cabeza cuál es el sitio, pero. Lo que se veía y tal, pero no me acuerdo. Tanto tiempo ya. En el
En el Hunter, ¿no? Con la Will. Sí, bien. Lo que pasa es que, bueno, él tenía un nivel 60, ¿sabes? Entonces, al final, quieras que no, me empujaba a él más que yo a él. Puso las tiendas de campaña, iba casi detrás. Y era claro, el momento en el que dispara uno, ya se jodió, pero bueno. Ah, estuvo divertido. Me sirvió para descubrir un poquito el mapa ese, que también se agradece. Cuestión de práctica y echarle horas, porque hay que... ¿Sabes? Los niveles vas consiguiendo mejoras y eso pues se nota mucho. Dinero y mejoras, entonces pues bueno. Oyen menos los animales cuando tienen niveles más altos. Bueno, pues esto aquí. Estamos súper bien, pero es que no... Esto antes, joder, antes era más... Estaba mucho más... No sé, esto lo han cambiado. Oye, no me acuerdo bien. Vamos a ver. El embarcadero. Lo llevamos por la derecha. Joder, si es que es aquí, gilipollas. Vale. Voy a ir por ahí así y voy a pescar aquí. Que creo que era ahí. Vámonos. Probamos y ya empezamos el torneo ya. Que sea lo que tenga que ser. Es que no me acuerdo exactamente dónde era. Vamos por aquí. Vamos súper rápidos con la lancha motora. Pues es este, ¿eh? Es esa. Vale, pues nada, vamos a dar la vuelta bien. Arranca el motor. Vamos a hacer un poco de maniobras y empezamos. Tenemos que ir aquí justamente. ¿Qué es esto? Es aquí, joder. Es aquí, pero sin pasarse. Ahora. Vámonos, que nos vamos. No le he puesto el ancla. Era aquí, ahora hace falta que sea realmente el sitio. Es el sitio, joder. El Alzheimer es muy malo. Vale. Bueno, pues hemos encontrado el sitio, ya está. Este era el Morsky. Ahora sí que sí. Ahora sí. Es que nos hacemos mayores. Y se nos olvidan las cosas.
Bueno. Ahora hace falta que salgan los únicos. Eso es otra. Que tengamos suerte y pillemos algún único. Pero bueno, bastante grandecitos hay por ahí abajo. O por lo menos había. A ver que viene por ahí otro. Este no me sirve. Pues nada, fenomenal. Ahora vamos a ver si en el torneo nos sale. Otra vez el avioncito, dichoso. Vamos a ver. Para abajo, venga. Bueno, están muy arriba. Ah, no, para abajo, para abajo. Ahí. Son las 8:25, bueno. Venga, a ver. Este es un mariposa, yo creo, ¿eh? Ah, no, un moteado. 2 kilos. ¿Cuánto tienen estos peces? A ver. Ubicación, estamos en nuestra queridísima isla de cangrejo azul. Pavón moteado. Los tenemos de 9 kilos. Uf, claro, si es que esto va a ser. Wow. Hay que sacar alguno de 9 kilos. Voy a sacar alguno de 9 kilos, si no, no sirve. Bueno, a ver por arriba un poquito, a ver. Y los grandes están cazando arriba. A ver. Bueno. Está haciendo un poco de noche ya. Por arriba. Ahí. Bueno, vamos a utilizar ahora también el. A probar el andador. Uy, el andador, el paseante. Bueno, vamos a con el paseante, a ver. Está viendo bichos por arriba bastante grandes. No creo que sean los moteados. Vamos a verle a ver cómo va.
Bueno, pues venga, que no se haga aburrido esto, hombre. Aquí lo bueno es que no salen las... Joder, qué pedazo de bicharracos hay por debajo. Lo que no sé qué leches son, para que no piquen. Ay. Eso sí que era un moteado bueno, ¿eh? Vale. Vamos a probar otra cosa. A ver cómo entra el moteado este. A ver si es que va a estar entrando con otras cosas. Está, aquí. Un oscilante le podemos meter. Le podemos meter un oscilante. Pues le vamos a meter un oscilante. Bueno, un oscilante. Un oscilante le metemos. Venga, sí. Llega, de sobra. Venga. Y no le meto un popper. Esto más que nada es para probar un poco, a ver. A ver si hay algún cebo que esté funcionando mejor que... últimamente que el este. El boot byte este. Yo creo si fuera plateado a lo mejor vendría bien para esta hasta ahora, pero ahora yo creo que esto sin sol entra muy mal. Y diciendo esto, pica ahí un pez. Bueno, pues esta nada. Recogemos. Vamos a poner el popper. Ya no sé, estoy buscando el popper ahora. Aquí vamos a poner el popper este de 21 grametes. Y este también lo utilizaba aquí bastante. A ver si va a ser este el que está picando ahora. A ver. La mía calva que no me interesa para nada. Pues seguimos. Haciendo popping. Hay algo detrás. Hay algo detrás. Ay, ah, otra lamia, macho. Ah, no, esto es un... un narigudo. Un narigudo. Un narigudo. Pues esos son los peces gordos que hay por debajo. Los narigudos estos. A ver, vamos a seguir viendo, a ver. La picadita. Tirar un poco para allá, a ver. Y yo creo que ya vamos a empezar a el torneo, porque es tontería. A ver, ha picado ahí algo. Creo que es un bass.
Vas de boca grande. Vale. Un poquito ahí esperando y te irá a morder. Te puedo ver si quieres eso. No me acordaba yo qué. Aquí les alternaba. Lo que pasa es que, bueno, el moteado no salió todavía. Con este. A ver si a lo del torneo y demás no sale algún moteadito porque estamos en el sitio. Así que hay que estar confiados. Vamos allá. No, no he dicho nada. Ya sabes que yo digo pocas cosas. No, estaba aquí. ¿Qué me ha salido el bicho este? Como un buen cebo. Bueno, ahora ya se ha hecho de noche y ya se jodió. Aquí no sé yo si este. A ver. Espera, joder. Ah, ya sé lo que le puedo meter. Voy a probar una cosa. Una cosa, mariposa. Que es. Le voy a meter. Sí, lo compré el día que. El día que fuimos a cenar o algo así, un día de estos. De esos de tal. Que dijiste, no, es que es con ese. Que estuvimos hablando, ¿no? Este, es que es con ese micrófono que tienes, es una mierda tal. Este. Pues ese día, por la misma noche lo compré. Así que fue súper. Dije, ¿para qué vamos a estar esperando? Tontería. Sí, la verdad es que viendo el panorama, cualquiera hubiera servido porque. No sé, no consigo colocarlo bien. A ver, que me lo menciona. A ver. Sí, es ese. Pasa que el mío es el blue. Azul. Bueno, pues esto yo creo que podemos estar esperando ya más tiempo, pero no va. ¿Tú no lo utilizas o qué? Yo lo bajé para eso, macho. Para. Que luego lo mejor de todo es que luego se oye súper bien cuando haces un. Cuando mandas un WhatsApp de. Es un audio de WhatsApp. Joder, se oye súper bien, macho. Súper clarito y súper bien. Y con el otro también, ¿eh? Ay. Esos. proyectos que se quedan ahí en el limbo. Yo también tengo el de. Ese que hablamos de los. De los barcos y demás, ¿eh? También este lo tengo ahí en el limbo. Un poco. A lo mejor subo lo de dibujo digital, a ver cómo me salen, porque va a ser difícil, pero bueno. Sí. Y que al final que se pierde mucho tiempo. Tienes que preparar muchas cosas y. Pues parece que es tontería ponerse ahí y tal, pero si lo quieres hacer bien, 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 tienes que dedicarle tiempo. Bueno. Pues yo creo que con esto y un bizcocho
Creo que esto no está picando nada de nada. Voy a poner la de la negra esta y voy a poner ya como última prueba del todo. Voy a probarle esto, a ver. Este por aquí. Joder, con la mea calva, tío. De verdad, me van a salir todas las meas calvas de... El pantano, macho. Creo que si quisiera sacar alguna mea calva no salía ninguna. Qué mala suerte, joder. Y ahora que salen mucho de noche, pero joder. Es que hoy me han salido de día, por la mañana, por la noche, a todas horas. Dios mío. Yo quiero moteados. Que tengo que ganar el torneo. Buah. Todo el fútbol. Es que eso lo veo como... Eso sí. Viéndolos reaccionando al Madrid, ¿no? De la Champions. Que al final, mira, voy a tener suerte y voy a poder verlo. Ponemos ahí en un Discord y comentamos las jugadas. Sí. Sufriríamos mucho. ¿Cómo vamos a sufrir? Vamos. Sí, claro, sí. Eso no es tontería. Lo que pasa es que, a ver. Hay que hacer algo que yo no puedo hacer. Que ya te diré. ¿Por qué? Pero no es viable eso. Habría que poner uno de estos como los de los bares estos que son dibujitos o lo que sea. Un pingüino. Mira, eso lo he probado ahora con esta... Bueno, la verdad es que como va el ordenador, que muchas veces va fatal, no sé yo si aguantará. Pero poner ahí el pingüino este o la foquita esa o tal. Y lo intenté con el otro, pero claro, el otro, la tarjeta que tenía y demás, no, y el procesador no podían con el muñequito ese. Esta, esperemos. Bueno, esto yo creo que ya va siendo hora de empezar porque son ya las 6:30. Sí, uno de estos que en vez de ser la tú, te sale como un muñeco o lo que sea, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Lo tenía el otro en el viejo. Bueno. Después de tantas chachas ahora, vamos a empezar con lo serio. Vamos a ver que me centre yo. Vale. Cerrarse si... Vale, tenemos tres lubinas con manchas más largas antes de que se termine la comisión. Buena suerte y tensión sucedales. Ya pueden molestarse un poquito en traducirlo aceptablemente bien. Mira. Los 10 primeros hasta el 144. Ah, bueno, pues estoy en el 147. Joder, ¿cuánta gente está
participando, 153 personas. Bueno, sí, un avatar. Sí, que era el típico, es que lo vi un día, el pingüino o tal, y dije, hostia, digo, es buena cosa. Pero al hacerlo, se quedaba muy bloqueado porque no tenía suficiente fuerza. A ver, que es una tontería, pero bueno, ya... La verdad es que tampoco puedo hacer otra cosa. Bueno, 6 y a las 8, el premio no da igual porque no vamos a pillar, vamos, no vamos a pillar ni el cacho. Y hay que sacar el pavón moteado, común, de trofeo y único. Así que nada, cerramos. Vamos al mapa y nos unimos. Venga. Que no arranca esto. Ahora sí. Que me había salido. Venga, vámonos. Vamos, que tenemos que ir zumbando. Esta vuelta es matadora. Bueno, hemos sacado la esta, no la tombo, la de verdad. Pero bueno, ¿qué está haciendo esta gilipollez? ¿Podré salir de aquí en algún momento? ¿O soy muy tonto? Ahora, venga. Por aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Aquí, por aquí creo que era. Sí, y es aquí. Y hemos perdido un minuto. Súper interesante. Que no va a venir muy bien. Eso es lo que te digo. Que no puede ser. Venga, vamos allá. Joder, a ver si puedo comprarme la gafa ya de una vez, porque vamos. Eso es lo que no puede ser. Vamos a ver. Venga. Y ni uno, macho. Ahora. Bueno, 2,6 kilos, no está mal, ¿no? Aquí está sacando la gente los únicos 8 kilos y yo con 2 kilillos. Me he equivocado. Es que ese no es. Ese no es lo que quería meter. Bueno, me he equivocado de... No, el sábalo no es. Como es natural. Venga, vamos allá. Vamos, venga, que nos vemos. ¿Vas a utilizar ese o utilizar este otro? Voy a poner este. Venga, vamos a probar a ver este. En vez del negro, este que a lo mejor por la mañana nos va a dar un poquito más de resultado. O no. ¿Puedo dar resultado o no? Así, ahí. Aquí le tenemos. Voy por 3, 27. Uf, madre mía.
Saca los 9 kilos y estamos en 3 kilos, ¿eh? Bueno. Vamos a tirar para allá. Y vamos a ver. Y sale la magia. De un pavón moteado. Es un bus de trofeo. Tiritín, tiritín. La gente no está sacando los moteados de trofeos ni únicos. Mira, por hablar. Esta es mariposa que no me sirve. Este no me sirve. Gracias, Santi, por seguirme. Bienvenido. Bienvenido aquí al sufrimiento. ¿Para qué pesca? ¿Fondo? Pues es que... A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo porque... Para spinning. Ah, mira, esta me sirve. Bueno. Nivel 24. Creo que puedes ir todavía a... A Wendmoss puedes ir. Creo que sí, ¿no? Wendmoss también es bastante, bastante bueno. Si quiere. Si. Es que no me acuerdo cuál es el nivel. Ah. Pues Emerald. Pero no tienes dinero, Emerald. Pero como. Vamos, te lanzas allí como. Como un campeón. Es en Emerald, te vas en el. Desde la. Imagino que lo has pescado porque es que eso es mítico. Desde el embarcadero. Ay, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, bien. Venga, ya vamos. Vamos ahí. En el larguero. Te vas a. Al embarcadero. En el embarcadero. Le tiras. A fondo, ¿vale? Con las cañas normales. Las cañas normales que tengas, ¿vale? De fondo, estas, si son las azules estas míticas o la que tengas. O la de también, ¿cómo se llaman estas? Ya no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo se llaman esas cañas de... Joder, que no me acuerdo, espera, bueno. Espera. Esta, la de feeder. Si tienes de feeder, también te sirve. Van súper bien. No me acordaba el nombre. Claro, ya está. Y eso es Lucio Perca, Lucio Perca, Lucio Perca. Y luego te vas a... A Wildmoth y ahí lo sacas.
Y por lo menos hasta nivel 30. Cuando tienes el nivel 30, ya es lo que yo hago, ¿eh? Te vas a nuestro queridísimo Saint Croix. Y en Saint Croix, Lucio arriba, Lucio abajo, va llenando NASAs y eso con la boya. Tengo vídeos, si entras en el canal y no sabes, luego en el 30 me refiero, ahí el sitio ese que tengo es mítico. Te vas ahí con tu kayak y lo pescas. Pero vamos, nivel 24 si no tienes dinero para ir a Wenmos, Emerald y listo. Y si te aburren mucho, pues ya en cualquiera te puede servir, si estás en Falcon o lo que sea. Pero vamos. Es que estoy aquí en un torneo que no bajo del 70. Quiero sacar un... Joder. Quiero sacar un único por lo menos, ¿no? Ya me quedan 34 minutos. Que va a entrar a la lubina esta, de verdad. Por culera esta. Venga. Vamos por abajo. Un segundo. Ahora tendré que volver a irme, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a... Joder, se supone que mañana me van a traer la comida del perro y al final es que ha venido hoy. Y sabes, para entregarla, joder. Montando ahí un pollo que te cagas. Venga. A otra... Ah, no, mía calva, macho. De trofeo. Bueno. El torneo no lo vamos a ganar. Pero oye, dinerito. Sí. Come mucho. Venga, necesitamos ahí un nivel. Pero Kirito, venga, para meternos en los 50 mejores, hombre. Que no se diga. Pues mira, vamos a meterle ya el popper. A ver si el popper va a ir mejor. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Muy bien, hablamos.
Gracias por pasarte, después del curro. Venga, vamos. Chao. Venga, ese popper. Qué de éxito. Ahora vengo. A ver, seguimos. Me quedan todavía 28 minutitos. Para probar. El popper no tiene salida. Vamos a volver otra vez. Vamos a dar un paseante. Antes nos ha funcionado algo. Pero me da la impresión de que están por debajo. Vamos a ir despacito. Y con buena letra. Vamos a volver otra vez a lo mismo, claro. Si no sale nada, pues volvemos otra vez. Vamos a ponerle más grande. Le voy a poner el sábalo, a ver. Este. Vamos a probar el sábalo a ver qué tal va.
26 minutitos todavía, venga. Solo tenemos que sacar 3, nada más. Pero tres únicos. Son todos los únicos que has sacado, que he sacado en todo el directo, joder. Ahora ya no sale el que queremos, ¿eh? Increíble. Pero bueno. Hemos subido a 71. A ver. Vamos a tener un poquito ahí en medio. Ahí, a media altura. En, estando los peces, pero no. No arranca así uno. Uno grande, macho. No estamos en el sitio. Voy a pillar un arigudo de trofeo. Digo único. Ahora ya. No estoy sacando nada. Bueno, pues nada. Vamos a poner otra vez esto y vamos a tirar por ahí. Se estaba poniendo un poquito fastidiada la cosa, ¿eh? Pensaba que iban a salir más grandes, ¿eh? La verdad. Y no me voy a ir al otro sitio, porque estoy viendo que aquí no... A ver qué ha salido aquí. ¿Qué es esto? Otro pavón, pero es que salen los pavones muy pequeños. No sé por qué me salen tan pequeños, joder. No sale ni un único. Ya estáis avisados que soy muy malo en los torneos. Porque no los entreno. Porque esto puede venir aquí luego y por la mañana, así como ahora, y sacar los peces. Sacar únicos a full, como hemos sacado antes. Y te vas al torneo y el fishing plan es que te cambie el sitio. Así que... Sí, sacan los peces, pero... Como si fueran normales y no los que quieres sacar. Mira, paso. No vamos a ir aquí abajo donde estábamos. A ver que me centré. Vamos por aquí así y no vamos a ir a esta que hemos visto por aquí y ya está. Venga. Atrás. Venga.
por aquí. Esperé mucho tiempo. Ahí va rapidito. Vale, aquí ya salimos a la parte grande. Esto lo vamos a dejar sin tirar aquí. Y vamos a ir a donde hemos estado antes. O sea, yo no me acuerdo, pero haber dejado la huella ahí. Es esto. Vamos a atacar por aquí detrás, aunque perdamos un poco más de tiempo. Pero así ya. Eso es. Vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. De buena mañana. Venga, hombre. La habitación del torneo, poca leche. Por eso no me gusta hacer los torneos, porque es que soy... como no es donde pescas habitualmente y tienes que estar entrenando y tal, pues que... Tienes que tener mucha suerte que el sitio donde... encuentres donde estabas, o sea, en las picadas, pero bueno. Aquí ya no pica nada, cero. No es que no pique los moteados, es que no pica nada. Que pase los 18 minutitos sacando algo y ya está, si no. Vamos a ir a la desembocadura otra vez. Y lo probamos ahí, que son los tres sitios donde hemos probado. ¿Qué pasa? Se ha tirado un pez. Bueno, lubina. Ya está. Lubina costera. A ver qué tal vamos. Lo bueno de los torneos es que al final sacas el dinero que inviertes, ¿no? Pero bueno. Y malo que son de spinning que no gastas cebo. Bueno, pues nada. A ver qué es esto. Esto es un bass, yo creo. Sí. Un bass gordo, pero es un bass. Ahí está, un bar de trofeo. Peces súper grandes por debajo.
No sé si será alguno de esos. A ver. Bueno, vamos a cambiar porque no estoy viendo yo que me dé buen resultado esto. A ver, vamos con el, con este y le vamos a poner un sabalito o un twister. Venga, vamos a poner el twister rojo, que siempre ha ido súper bien. Y a ver qué sale. Esto más que nada ya para probar porque no estaba saliendo el lo que tenía que salir, pero bueno. ¡Venga, hombre! ¡Ya lo sabía! Bueno, el twister no, tampoco lo quiere. Pesa mucho este. Bueno, pues nada. No me gusta cómo ha quedado. Vamos con la cucharilla estrecha. Digo, cucharilla estrecha, cucharilla media. A ver qué tal va. Bueno, a Santi no le he dicho lo de la cucharilla en media, la cucharilla estrecha. El Emerald, pero bueno, me imagino que lo sabrá porque se ha sacado 50.000 pavos. Sabrá que ahí sale. Me he puesto la de 24 kilos. Era súper, súper top. Lobina. La lobina está por aquí y por todos lados. ¿Quiero terminar ya todo el mundo o...? Pero no están sacando nada. Vamos a irnos a la desembocadura. Nos quedan ahí los últimos 13 minutillos. Vamos a ir a la desembocadura esa. A ver qué tal. Que se cuece por ahí. Pensaba que iba a salir más pescado ahí, ¿eh? Yo creo que me he ido a donde no es, pero bueno. Me pasa un poco. No, por ahí. Así es, aquí. Me quiero ir. Vale. O oh, venga, vamos a tirar ahí la cucharilla media. A ver qué tal se da. ¿Qué tal, Aitor? Aquí estamos, sufriendo en el torneo. Que no estamos muy entrenados en
Vamos, no me gustan nada los torneos del Fishing Planet. Así que estamos aquí, medio moscas. Mira, mira, está picando, va a picar algo. ¡Ah! Se ha ido. Pero vamos a poner esta, aunque sea la cucharilla más grande, digo, el anzuelo más grande. 59. 59 ya. Uf. Ya. Pidiendo el 60. Vale, a ver qué hemos sacado aquí. Uf. ¿Qué es esto? Ah, una lubina rayada atlántica. Bueno. Este sí que es el de consola, ¿no? Yo que eso, nunca. No he ido. Siempre he tirado del PC. Bueno, aquí tenemos otro mariposa, yo creo. Sí. Sí, hemos estado pescando. Lo que pasa es que no me acuerdo qué día, pero sí que hemos estado pescando. Yo creo que sí que me dijiste que solo pescabas en la Play, ¿no? Creo que era. Pues, macho, es que estoy más en el Hunter. Ah, coño, claro, en el Hunter. Sí, tío, me he equivocado con otro. Sí, sí. Sí, claro. Sí, hemos estado en el Hunter cuando hemos cazado. Es que no me acuerdo. Estuve cazando con. Claro, estuve cazando contigo en el multijugador el otro día, ¿no? Joder, que estoy gilipollas, de verdad. Estoy atontado, de verdad. ¿Cómo? ¿Y por qué? Pero si eso es tu mapa, ¿no? Me refiero, tú el multijugador lo que haces es juegas con el mapa que tú tengas y tal. Yo, por ejemplo, yo cuando ya me salí de tu partida, me fui a. Yo tenía las casas esas que fui descubriendo, que no descubrí casi todas. Fui muy tonto ahí. Hay algunas que no vi. Joder. Pues vaya gracia. Pero las recuperaste las tiendas o las has perdido del todo. Ya no las tienes ni siquiera en tu inventario. Sí, pues pusiste unas cuantas, ¿eh? Joder, macho, me. Ahora me siento mal, macho, porque te hice lo de ponerlas para jugar allí. Qué putada, tío, de verdad. Pues lo siento de verdad, ¿eh? Porque es que, joder. Pensaba yo que iba. Que iba a dar ese problema, porque al final es que es tu mapa. ¿Sabes? Joder. Pues vaya. Vaya gracia, macho. Hombre, la verdad es que me hiciste descubrir ese mapa que no he visto casi nunca. He visto algunas cosas, pero no me había llamado la atención. Y estaba ahí haciendo los directitos en ese mapa. Así que es verdad que todavía no tengo muchas casas y tal. Vale, como estuvimos cazando, pero bueno. Me dio súper bien. Me he equivocado contigo al principio con otro que estuvo conmigo aquí en el Fishing Planet.
Es que tantos juegos, al final, unos juegan en una cosa, otros juegan en otra. Y ya ni me acuerdo. Yo que tengo la memoria pez. Joder, otra mariposa de estas. No quiero esto, hombre. Bueno, mariposa única. Otro único. La desembocadura esta, pero vamos, no me sirve de nada. Pues nada, voy a llamar a la leche. A ver. Estuve cazando ahí unos cuantos alces y demás, y los caribú estos, como se llamaran. Y vamos. Bueno, nos quedan 5 minutos de sufrimiento. Porque es que esto es, para mí, porque realmente es como tampoco pican lo otro, que pican súper, súper poco. Joder. Pues mala leche, tío. Porque yo sí que... Yo hice eso también, estaba siempre cazando con el... Ah... Sí, suele pasar. Ahí va. Ya estoy gordo, macho. Ah, otra lubina, macho. Eso suele pasar. Yo por eso tengo los tres ahí colocados y... Eso es una mierda, porque no puedo llevar la tienda de campaña, que antes me gustaba llevar siempre la tienda de campaña para ir cambiando. Pero bueno. Voy a poner algún puesto para los patos, Arlequín. A eso sí que tengo que poner algún puesto, porque sí que los estaban cazando. Compré el llamador también, que no lo tenía. 1000 pavos me costó. Pero bueno. Vaya pena, macho. Porque eso, encontrar un bicho de esos y que sabes que puede ser diamante y darle mal. Y luego tienes por ahí cualquier bicho de esos que de plata o oro o tal y le das súper bien. Pum, lo mata de primeras y joder. Esto, el que tengo que darle, no le doy. Pero bueno. Ya le puse las plata. La aura de plata. Las de plástico, porque ya. Ya me cansé de matar. De no matar a los bisontes y tal. Y a los alces. Así que dije, mira. Un poco más caras. ¿A qué mapa vas a ir? También al mismo, al Yukon. Yo la verdad es que hoy es eso, no me apetece mucho cazar. Y dije, mira. Yo me voy un poquito al agua. Hacemos un poco de Fishing Planet. Y nada, he estado aquí súper bien ahí, sacando bastantes únicos y demás, ¿eh? Lo que pasa es que, como siempre, negadito para los torneos, ¿eh?
Toca sacar los... Mira, esto de trofeo. Muy buena. Los pavones moteados. Estos. El pavo moteado. Hay que sacar los tres más grandes. Y es que yo he sacado uno de... De trofeo. Y no me ha salido ninguno más de nada. La verdad. Ponerle este no. Vamos a ponerle... El culebrilla no va, no va, es que no van a, no va a pescar con culebrilla. Pican con la ninfa, siempre. Así que nada, bueno, ya queda un minuto y medio, así que tampoco. Me he venido para acá desde el sitio donde estaba, que estaban saliendo los moteados, para ver si había un poco de suerte y en alguno de estos sitios también salían, pero no. Así que nada. Y gozo en un pozo. Queda un minuto. Un minuto de sufrimiento. Bueno, también hemos sacado 77 kilos, ¿eh? Que están súper bien. Tirar para allá, porque esto lo tira siempre para la derecha, pero nunca para la izquierda. A ver, ¿qué sale por aquí? Sale algo. Y el pulva este no les hace mucha gracia, ¿no? Oh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó. No, tranquilo, si no va a picar nada. Bueno. El único, este cabronazo. De 5,6 kilos. Hemos sacado 11.972, que es lo único bueno que he sacado. Así que nada. Lo vendemos y que nos dé la pasta. A ver, que se nos ha quedado esto aquí. Vale, pues nada, venga. Volvemos otra vez al mismo sitio. Sí. Pendiente de pescar, dice. Sí, sí. Sí, porque... La verdad es que... Cuando yo subí de nivel, había muchos monstruos que no estaban. ¿Sabes? No había... Este, por ejemplo, este mapa no recuerdo que estaba, que estuviera. Uy, me he equivocado. ¿Veis? A mí me faltan el de White Moss, que este creo que lo había sacado ya, pero bueno. Debe ser que a lo mejor se ha tenido que reiniciar también y no me lo ha cogido. Este también le cogí, este también lo cogí y no me lo han contado. Este también. Esto seguramente... Ese también, que eso hay que sacar los 10 peces estos, sí. Eso también lo hice. Entonces estos peces que están sí que los hice, pero no me los han contado. No sé por qué. Este no. Ese es el de aquí, que son las piezas de cangrejo. ¿De qué? Atrape un cangrejo azul. Se reportaron hallazgos de un pez monstruoso espantoso alrededor de la isla del cangrejo azul. Y los que afirman haberlo visto lo llaman el pavón fantasmal. Eso no se puede ver en la noche. Este monstruo no solo espanta a los otros peces, sino que también desarrolla un gusto por pinzas de cangrejos. Y se encontraron muchos cangrejos. Sus pinzas arrancadas. Multas de mordidas. Quizá hacer un sueño de tipo especial con pinzas de cangrejo logra capturar a ese fantasma y terminar su reinado de terror.
Atrape un cangrejo azul. ¿Y dónde coño se? Esto no sé, que no lo sé cómo se hace. Sí. Sí, porque es eso. Cogí el DLC de este mapa, del de Isla Cangrejo. Y venía con el premium este 6 meses. Joder, 6 meses. Un mes. Y claro, estuve ahí pues a tope. Estuve llenando las NASAs, vamos, y días y días y días y días. Así que nada, fue cuando llegué al millón de pavos. A ver. Voy a entrar por aquí. Y vamos a ir al mismo sitio de antes. ¿Esto por qué no me deja? Era muy rápido, ¿eh? Claro. Es que yo quería cogerlo porque... Porque eso, porque cuando coges los DLCs esos, ganan mucho pasta. Y claro, esos que son mapas superiores, pues me imagino que sacarás mucho más. Si yo saqué un kilo, pues fácilmente puedes sacar mucho más. Voy a coger LOL, pero al final dije, va. También es verdad que estoy metido con los diferentes esos. Ya está bien. Que estoy con el... Con el de Will y demás, y dije, al final luego parece como que estás con una necesidad de aprovechar todo. Me pareces tonto al final, porque es que parece que solo estás ahí para sacar dinero, cuando al final ni disfrutas ni haces nada. Y entonces dije, digo, mira, se acabó, no lo compro y ya está. Y vamos subiendo poquito a poco. No. Solo tengo una tienda. Que es en la de... Los pavos estos. No, los pavos no. Los gansos del Canadá. En el Hillfield o algo así. Y tengo ahí dos... la tienda de campaña para el puesto, para montarme en el puesto y darles. Pero esto es que no he puesto ninguna. Quería empezar también en el Yukon, ir poniendo las tiendas de campaña y demás, pero no. La verdad es que no las he puesto, no. Venga, a ver. Ahora sí. La verdad es que no sé jugar al Hunter, ¿eh? Porque al final es lo que tienes que hacer, poner las tiendas en los sitios buenos y a partir de ahí ir a por los animales, ¿no? Pero bueno. Pues yo es que... no te sé decir, pero yo creo que es el jefe. Leí que con los gansos se hace bastante, y saca bastante dinero. Todo el dinero que tengo casi en el Hunter lo he sacado de los gansos esos. Lo pones ahí con la escopeta. Es un puesto de estos de tal y pum, 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 pum. Y luego hay otro puesto que yo creo que son los patos. Que no me acuerdo en qué mapa es, porque la verdad es que no le da mucho interés. Pero también saca bastante pasta. Pero no te sé decir justamente. Uy. Aquí que ha picado, porque vamos, esto está tirando con rabia.
Y un tarpón no es, porque un tarpón saca el morro. A darle otro poquito de cuerpo. Este se me va a ir porque no va a dar tiempo a cogerlo. Este no me va a dar tiempo a cogerlo, yo creo. Está tirando súper, joder. Pedazo corvinón, Es un pedazo corvinón. Es un pedazo corvinote. Una muy buena corvina. Va a sacar el morro, pero ya. Ya la tenemos aquí. Venga. Una corvina negra, creo que es. Ahí está. Corvina negra de trofeo. Bueno, tiramos. A ver, esto seguramente que se ha comido todo el cebo. Un cebo que vale una pasta, el cubo de grande este. Pescaba. La verdad es que hace mucho, mucho tiempo que no voy a pescar. Me gustaba mucho la pesca, la carpa. Pantano de aquí, en Extremadura, en el río Guadiana. Pescaba bastante. Y el Bas también, Guadiana también. Yo el mar no... Sí, pero cuando te vas a hacer un poco de vacación... De vacaciones y tal, pues alguna vez, pues eso, ¿sabes? Gusano este de... El coreano y demás, pero vamos, poca cosa. Tengo una anécdota con eso porque un día pescando con un amigo, hace ya 20.000 años, éramos ahí dos chavalines, y nos regaló un tío un gusano de estos gordo blanco, no me acuerdo cómo se llamaban. Que eran así como blanquecinos y muy gordos. ¿Qué era eso? Para pescar la tita, eso. La tita. Pues, claro, ni de pajolera idea que era eso. Eso, claro, eso es en el momento en que le pinchas, como está lleno de agua, se hace súper estrecho y es imposible, no es como una lombriz. Y claro, ahí intentando meter aquello en el anzuelo, bueno, imposible. Imposible, imposible. Imposible, imposible. Y nada, luego ya descubrimos que hay una cosa que se llama licra. Que sirve para esas cosas. Mira, nivel 60. Sí. A ver. Es eso, puedes hacer. Claro, tiene. O lo haces lo mismo, ¿sabes? Lo cortas y le pones ahí, yo lo he visto así. Y le pones la licra ahí alrededor del anzuelo y queda como si fuera un S, pero vamos. Pica el ojo. Un asco, vamos. Mayor pez grande ha sido una doradita de... Pues puede tener 50 gramillos, Muy parecida a la tuya de 2 kilos. Muy parecida. Pero vamos, peces más grandes así... las carpas. Carpas sí que... Ahí va. Y que han salido alguna. Lo que pasa es que no muy grande, ¿sabes? De esto que ha sacado una de 7-8 kilos.
Claro. Como se ha puesto tan mal la carpa, la pesca de la carpa, que ya no la ponen como especie invasora y demás. Claro, ya no. Pero bueno, las carpas sí que hemos sacado bastante grandecillas. Y Lucio se ha ido a pescar alguna vez y tal. Pero no. Es que los pantanos de Extremadura, pocos, ¿eh? Me refiero, no he ido alguna vez puntual, pero no. No he ido a Orellana ni en alguna así importante. Porque es que como está tan variado, pues hay tanta gente. Hacer la pesca me gusta eso. Como esto. Tranquilito ahí, ¿sabes? Nadie te molesta. Estás relajado. Pues esto no está picando a la boya nada, macho. Así que nada, y eso. En principio no muy. No he sacado peces muy grandes, ¿eh? También la verdad es que hace como. Ahora con fácilmente 15 años o más, ¿eh? Que no he ido a. Que no pesco en el mar, por ejemplo. Ya no. En el agua, pues puede ser. Pues fíjate, justo antes de la. De la pandemia. De la. Cuarentena y tal. Yo creo que fue la última vez. Gracias, Gonza, por seguirme. Bienvenido. Os digo que hace muchos años. Que te pones a trabajar, a tener una vida y ya no. Ya la pesca pasa a segundo plano. No. No, no. A ver, estuve. Quería preparar algún viajecito para la zona esta de esto, ¿cómo se llama? De. Ahí nomás, ahora, hombre. Del Ebro. Y tal. A ver, esto que te preparan, te dan incluso todo y tal. Pues un poco para ver la experiencia y demás, ¿no? De tener un bicharraco ahí al otro lado y demás, pero bueno, todavía no. No hemos ido. Será bonito, ¿eh? Así que esa es la parte que sí me gustaría. Luego aquí la de mar de barco. ¿Sabes? Ahí al lado del. En un barco sacar algún pez así un poco más interesante y tal en el mar. Sí que me gustaría. Pero bueno, oye. Llegará el momento. Estoy a puntito de terminar hoy, ¿eh? La NASA. Pero los siluros sí. Una fotito ahí con un buen siluro. Sería top. Bueno, a ver si nos da tiempo a. Bueno, yo creo que. Hasta las 12 así, habrá pique, yo creo. Así que creo que sí que vamos a llenar. Porque esta sí que tiene. Esta sí que tiene 8 kilillos por ahí. Digo yo. Se le ve con cuerpo. Bueno, y 15 también. Uy, pues. A ver. Uy, uy, uy. A 3 kilitos. A 3 kilitos. De barco. De embarcación.
Bueno, ya sacaba los. Íbamos a. Bueno, cuando era pequeño sacaba mucho en la manga. La manga sacábamos los. No sé cómo se llamaban. Los Mujols. Que le llamaban. Era con pesca a flote de agua. De. Joder. A pesca a flote de pan. Eran peces pequeñitos. Pero vamos, embarcación nunca he pescado, ¿no? Había una bandeja. Banderita de trofeo. Bueno. No lo voy a tirar porque yo creo que este ya va a ser súper grande. No súper grande, pero sí que me va a echar más de un kilo. 1,4 kg. Oh, mira, si es que es un rodaballo de estos. Y de trofeo, una platija del sur. Y con récord personal de 4,8 kg. Bueno. Y yo cumplí el trofeo de agua salada. Ah, mira. Anda, mira, 21.000 pavos, ¿eh? Sí. Estaría una gracia lo de partirte la caña. Como tienes peces tan grandes, es que al final. Es normal que vaya. En cualquier momento te entra un pez de esos y te has quedado sin material y sin nada. Bueno, no sé para qué quito esto. A ver, vamos a ver. Porque es la siguiente. Es la siguiente. Tenemos aquí la picada del principio. A ver cuánto hemos sacado al final. Hemos sacado 30.000. 24.000. Bueno, nos queda todavía un poquillo para recuperar, ¿eh? Ahora tenemos 3 horas 18. Bueno. Podemos pasar al día siguiente, venga. Aquí estamos. Pasamos aquí. A ver, tiramos otra vez. Este por acá. Este por acá. Cuatro, cinco, seis. La cuatro está fatal, ¿eh? La cuatro no da nada, 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 nada. No sé por qué razón. Le voy a poner el once, lo voy a decir. Le voy a poner esto. Uy. Joder. Un cangrejo, a ver si el cangrejo. Me da miedo porque como entre algo gordo, no sé qué ahí lo tengo. De 20 kilos, esta caña tiene un 16. El carrete de 15 kilos, bueno. Esperemos que no rompa nada. Y las 7, venga. Bueno, vamos a tirar un poquito. ¿Me deja esto o no me deja? Sí, sí me deja. No. A ver la pulga. Está clavada, macho. Otra corribinita de estas.
Venga, ahí viene. A ver qué tenemos por aquí. Me he quedado ahí clavada, pero al final ha venido rápido, ¿eh? Sí, en la R, la mantienes la R pulsada y te cambia de bala a cartucho. No sé a qué te refieres a eso, ¿no? Me costó mucho. Estuve buscándolo por ahí. Ves, ya cuando me lo has dicho no me acordaba. Pero sí, sí. Pero pues estas cosas también se echan mucho de menos. Y lo que pasa es que, claro, también cada uno, ¿no? Pero cositas así, tonterías, que al final luego te dices, joder, ¿cómo leche se hace esto de cambiar los cartuchos por la bala o tal? Antes utilizaba la escopeta esa con el rifle. A ver, macho, porque esto no está entrando, no sé dónde está esto. Joder. Madre mía, no quiere venir, ¿eh? Y eso, me costó... Uf. Por ejemplo, iba con los cartuchos... Con los cartuchos y... y con la bala, claro. Entonces, claro. Muchas veces le disparaba a los animales grandes. Con el cartucho, a lo mejor, de palo conejos. Me cago en la mar. Pues esto se está complicando un poquito, ¿eh? Hablando un poco las narices, macho. Es rebelde total. Creo que ahora sí que es. Ahora sí. Vale, corbina de trofeo de 21 kilillos. Vamos, pues yo creo que tiene que estar picando el 7, ¿no? Sí. A ver si me deja... Ahora. A ver qué viene por aquí. Una corvina roja. Pues ahí, como con este color que tiene ahora el cielo, engaña bastante los colores de los peces, joder. Voy a traer la pulga por ahí. La boya no sé. La boya me está fallando, ¿eh? No me acuerdo de cuál es la profundidad. No me acuerdo cuál es la mierda la profundidad que le ponía. Así que nada. Ah, mira, ahí, otra. Bueno, un camabijo de trofeo. Ya hemos sacado hoy el único, así que fenomenal. Seguimos para bingo.
Como dijo, ahora están entrando estos enanos. Ay, venga. ¿Pica o no pica? Espera que se mueva el hilo, porque si no... No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver si me da tiempo. Antes de que se corte, porque si no... ¿Va a picar todo ahora o qué? La corvina grande. Ya, sí. Sí, lo vas dejando y vas sacando una y otra, pero... Paso. La verdad. Tienen que aguantar un poco más las cañas, porque es que joder. Antes lo hacía, antes estaba todo el rato, metía, sacaba una, ponía otra, sacaba una. Al final es que joder, te pasas el rato sacando todas. Esto también es un buen bicho, ¿eh? Permite el trofeo de 19 kilillos. A ver, porque va a picar la 1, pero ya. No la quiero, gracias. Ahora tengo que coger y descubrir dónde leches están los cangrejos azules esos. Iré probando por ahí porque la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, no había monstruo cuando yo pescaba. Así que lo intentaré. A ver. Bueno, mira acá cómo brilla de bonito con el sol. A ver, no, casi 5.000 pavos. Bueno, pica o no pica, sí pica. Pulgas de arena. Bueno, ahora van a salir todos los bagres estos de bandera, ¿o qué? A ver... Vamos a seguir ahí. A ver si podemos sacar 100 kilillos.
Voy a cambiarle al negro, macho, porque es que es, no sé si es que eso es. Voy a tirar una con esta y si no pongo la cucharilla media y listo. ¿Pronto o qué? Bueno. Y la boya también tengo que ver cuál es la... profundidad. Bueno, voy a tirar ahí. Para ver más o menos la profundidad que tiene esto. ¿Ves? Vale. Porque aquí me está extrañando algo. Claro, no está funcionando bien. Uno, nueve. Ahora saco la boya. Y la voy a poner a 2 metros, a ver. Que toque un poquito el fondo. Ahí. Un buen picotazo. A la meta. Palometa no han salido, muy pequeñas, ¿eh? No sé por qué han salido tan pequeñas. A ver, venga, vamos para acá. Y vamos a poner esta a 2 metros. Creo que lo tengo a 1,47. No, vamos a meterla a 1,98, venga. Vale, está rectita. Muy bien. Vamos a tirar ahora otra vez esta a ver qué sale. Un poquito de rectita. Con estos dedos tan malos, así no se puede ni pescar siquiera. Vale. Mucho movimiento ahí, pero yo no le meto la cucharilla media, que yo creo que a lo mejor la cucharilla media puede darnos ahora también algún bicho bueno. Esto también es bueno, la palometa. Palometas estas, macho, son súper pequeñas. A ver, ¿en cuál entra la palometa esta? Esta es la palometa. Esto es que solo me han salido de 6 kilos nada más. El acebo artificial oscilante y el señuelo de silicona. Sábalo twister, ninfa, babosa, cangrejo y larva de bichos. Calamares, camarones del golfo, mujol de dedo, sardinas, cangrejo de negro. Uy, cangrejo negro. Carne de cangrejo, cangrejo, cangrejo. Carne de cangrejo otra vez. Entran con las dos carnes de cangrejo. Que uno de las dos es carne de ostras de estas o la mierda de esa. Bueno. No entran con la cucharilla media, no entra. Ah, mira, mira, por fin. Con un cangrejo, pelotudo. A ver qué ha salido con el cangrejo pelotudo.
Vente para acá. ¿Qué es eso? ¿Una corvina o algo? Una corvina negra, joder, con el... Bueno. Vamos ya. A ver con la pulguita. Y le he puesto el pez vivo, dices. No sé si lo he traído, porque es que es súper caro de cojones. Solo tengo 5. Ya le puse el Shiner, para eso. Se va a ir. Perdón. Bueno, a ver. Está procesando. Bueno, venga. Pero si está pescado, hombre. Será mamones. Si estaba cogido, hombre, ¿cómo? Es que de verdad. Bueno, se me ha quedado esto bloqueado entre que ha terminado el torneo y que se ha quedado eso ahí pillado. Hacer bien. Yo quiero también echar un farming. A lo mejor hago un farming simulator esta noche. Tengo ganas de. Pues estuve haciendo todo el mapa nuevo. Un mapa nuevo. Que es el Green River o algo así. Y le puse las fábricas y tal. Y quiero empezar también a hacer alguno. También para que no sea tan aburrido siempre los mismos. Y me da a mí la impresión de que el fishing me va a mandar para casa, ¿eh? El Fishing Planet yo creo que ha dicho que ya se acabó. Hoy la... Se acabó la guasa. Me ha quedado bloqueado. Cagüín. Pues nada, nos toca forzar un poquito el final, ¿no? El problema es que no tengo aquí el fishing plan, no sé qué le... Bueno, están picando, macho. Pero bueno, de verdad. Venga, hombre, procesa de una vez. Nada. Bueno, pues nada, venga. Vamos a arrancar otra vez. Ya me iba a ir, pero bueno. Más que nada para ver cómo ha quedado eso. Si es que es un problema de puntual o... O es que se ha jodido algo. Yo no he coincidido el final del torneo con el pez. Mira cómo está la... ¿Cómo está la... Esta, la lancha? Madre mía. Se ha quedado para atrás. Bueno. Voy a colocar un poquito. Voy a ver si sale algo. Y si no, ya corto. Y ya eso. Descansaré un ratillo
sacaremos a al perrete y haremos un poquito de... Yo creo que sí, que vamos a hacer un poquito de farming hoy. No sé, o a cazar. ¿Quién sabe? Lo que nos apetezca. Venga. Nah, voy a poner ya esto. Voy a poner la cucharilla, que ya para lo que nos queda en el convento. Vemos la cucharilla a ver qué tal funciona. Se verá que va a picar poco. Pero bueno. A ver. Le pica algo, venga. ¿Cazado o no? En la realidad nunca. Es que a ver, también tengo que reconocer una cosa en la pesca. A mí me gusta pescar, pero yo todo lo que pesco lo devuelvo. Todo. No me gusta nada llevarme los peces a casa ni nada. Entonces, soy así. ¿Qué vamos a hacer? Me gusta disfrutar y no tener esa sensación de, ¿sabes? De tener que ir allí a llevarme los peces y tal. Entonces, la caza sí que es verdad que nunca me ha llamado la atención. Nunca. Me gusta. Pues eso. Por ejemplo, en el simulador. Me encanta. La ver los rifles y tal, y ver los animales y tentarles y tal. Pero sabiendo eso, que es que estoy en un... en el simulador. Sí, un poco así. Y ahora la parte de la pesca que me gusta es esa. Que al final, si tratas bien a los peces, los puedes devolver. Una rama. No, porque eso, porque cuando fui a comprar el juego, vi la oferta esta, de todos los mapas de este. A ver, que no sé, espera, me ha pillado aquí. Soy enfermero. Enfermero. Así que poco tiempo para todo. Poco tiempo para vivir. Bueno, yo creo que aquí ya hemos finiquitado, ¿eh? Porque ya no está entrando nada. Estamos ya por debajo de... Bueno, estamos ahí en que baja y sube. Pues nada, o sea, termino la guasa. Bueno, aquí la cucharilla no está haciendo nada. Voy a poner por último esta. Le vamos a poner una colita. Bueno, ahora sí que ha picado. Ahora sí que ha picado. ¿Tú has jugado al Wild of the Hunter? Creo que ese es el de... Ahí le he visto a Papu. Le he visto a Papu jugar. A mí a juegos. Y a Miguel. Y bueno, está bien.
Pasa que eso, que vi como que tenían que crecer los animales, ¿no? Y demás. Que si matabas a los animales muy jóvenes, luego ya el mapa se ralentizaba un poquito y tal, no puedas. No sé. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Y no es así. O te digo que no he jugado, pero. La verdad es que con un juego ya de caza es más que suficiente. Sí, es verdad que muchas veces me siento tentado, ¿sabes? Lo probamos y tal. Pero claro, es que estoy en nivel 25, ¿no? 26. En el clan de Will. Entonces, es que hasta 60, tú fíjate todos los niveles que me faltan. Animales por cazar y. Buah. Entonces. Como para empezar otro. A subir de niveles y demás. Con todas las cazas que me faltan. Que tuve que cazar ahí con arco y con todo todavía. Vamos. Bueno, ahora la pulga está queriendo. Ahora que no pica nada. Ah, bueno, que es un bagre de bandera de estos. Bueno. Pues listo, yo creo que por hoy hemos finiquitado bien, ¿no? En este día tan malo, es que esos días son malísimos, no salió nada. Solamente el bagre de trofeo este. De bandera de trofeo y creo que ha salido alguno de estos, a ver, una corvina, sí, corvina roja y corvina negra de trofeo. Pero vamos, es que hoy no salió nada. El segundo día, el primer día salió todo. No, tampoco. No me produce mucho mareo esos juegos. Yo juego poco. Intento no tenerlos y tal. Igual que los de shooter, de estos de disparar y demás. Me marea mucho y me empieza a doler la cabeza y con un poco mal cuerpo, así que me dedico a estas cosas. Bueno. Pues nada, lo hemos hecho yo creo que súper bien. Voy a intentar a ver los cangrejitos, a ver dónde coño se sacan. Cangrejo azul y saco el monstruo de aquí. No me voy a ir. Porque tengo hasta mañana a las 4, a lo mejor mañana por la mañana lo intento. Yo también estoy libre. Lo intento, a ver. Voy a ver dónde se sacan los cangrejos estos. A ver si hay algún extranjero o lo que sea que los haya sacado. Porque no lo he visto, la verdad, ningún español. A ver dónde los sacan o cómo los sacan o tal. Y lo intento a ver. A ver qué tal se da la cosa. Así que nada, bueno. Al final el torneo se ha quedado. ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro, que falta el de mayo. Uy, me he equivocado. A ver. ¿Qué toca? En mayo toca el de este, que es el de. A ver. Joder, está esto fatal hoy, ¿eh? Ah, los salmónidos. Salvelinos. Uf. Mayo es jodido esto, ¿eh? Mayo es jodido. Eliminatoria 1, que es en Quanking Creek. Este es dificilísimo. Este ya lo hice el año pasado. Lo hice ni vamos ni el bolo. Bueno,
Bueno, intentaré sacar el cangrejillo y ya la está. ¿Es mujer? No, ya no. Así que nada. Bueno, pues nada. Aitor, nos vemos en el siguiente. A ver si coincidimos para cazar o también para... Bueno, el fishing más difícil porque tampoco... Si no lo haces en el ordenador, es más difícil de coincidir, ¿no? En la misma mapa ni nada. Pero bueno. Nos vemos, yo creo, con el rifle. Voy a descansar. Hasta luego. Nos vemos. Chao.